En Caracas, evidente está el problema de los grupúsculos que han intentado generar estrategias para derrumbar al presidente de la República y lo que hicieron fue reafirmarlo. Pelaron. ¿Por qué tú dices eso? Ya te voy a ir por punto porque yo me vengo para Caracas después. Después viene el arco minero, porque yo estuve allá, yo estuve en Puerto Ordaz, yo vi cómo operaron. Y me enteraba de todas las noticias y tal, y veía cómo hacían y subían y bajaban. Claro, tú me hablas de un arco minero, de una cosa un poco complicada con respecto a la contratación, con respecto a la intervención de países, pero no es tan malo como están perfilando el arco minero. Y de personas como Osvaldo Cisnero también, que es uno de los inversionistas. No, yo te había hecho un chisme. Tú sabes que hay un señor que se llama Américo Gracia, que yo le digo Américo Desgracia. Resulta que el muchacho que intentó incendiar al Guardia Nacional y que el muchacho se autoincendió, Américo, ¿quién lo trajo de Tumeremo? Tú lo conoces. Y me imagino que con el banco que tienes allá en Tumeremo, en Bolívar y en ¿cómo se llama? En las ciudades aledañas, en Upata, donde tú haces los cambios con los mineros, ellos te dan la bulla o el dorito que tienen y tú se los compras y le das realito. Ay, chicos. Ay, ustedes todos ofrecieron que iban a traer la mamá de los malandros. Claro que lo trajeron, pero no sirvió para nada. Ahora, bebé, ¿qué vas a hacer con ese muchacho? La información la tenemos toda. Toda. Aquel que se mueva, que no coma cuento. Porque las organizaciones sociales, muchas de ellas, no hemos pertenecido nunca al gobierno ni les jalamos bolas a nadie. Nosotros estamos en la lucha de la verdad y sobre todo concretizar las cosas. Me vengo para Caracas. ¿Qué significó o qué significa este proceso? Mira. Yo le estoy llamando ahorita a la supremacía blanca. Me he encontrado con que los hijos de los que tienen tienda, de los comerciantes, que son papi chévere y que andan en moto y que tienen apellidos llanerísimos, ¿no? Porque pueden ser italianos, pueden ser españoletos, pueden ser árabes, que también hay mucha gente del mundo árabe que están en contra de todo este proceso, porque tienen muchos billetes, ellos también tienen muchos intereses. Son los que han dado la presión más dura que yo he visto. Pero resulta ser que, por eso te digo que es bien interesante lo que pasó, porque esa misma gente le quemaron los locales también a la gente. ¿Y esos locales de quién eran? ¿Del sector privado o del gobierno? Y te advierto una cosa, Maduro, de mi plata, de lo que a mí me toca por mi per cápita, no le pagues ni un centavo a la gente que le quemaron las cosas, porque yo no tengo nada que ver con eso. Yo no los mandé a eso. Porque ese dinero que tú le vas a pagar a ellos, yo quiero verlo en los hospitales. Y lo quiero ver en medicamentos. Y lo quiero ver en granos en el campo. Para producir y que comamos, y no que esos señores comerciantes nos sigan explotando. Porque da la casualidad, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo patético. Tú vas aquí al Mercado Plaza, allá hay de todo. De todo es de todo, hasta ubita. Tú puedes conseguir lo que tú quieras ahí. Todo es importado. Hay mucha parte importada y mucha parte de algo que ya ellos tienen en producción, que son las tierras de ellos. Pues ellos son portugueses, ¿vale? Tú te vas a otro sitio y no hay nada. Hay una farmacia famosa, es que a mí se me olvidó el nombre, la más grande. ¿Farmatodo? No. ¿Locatel? Locatel. Tú vas a Locatel, a los hospitales y ahí hay medicamento. Y fuera de Locatel no hay medicamento. Entonces entendamos algo. O sea, como hablan atento, o sea... No, así no es que habla la tintoria, si habla es María Conchita Manchada. O sea, entendamos algo. ¿Hay o no hay?
Porque no puede ser que en algunos sitios hay, en otros yo no encuentre nada. Entonces no sean ridículos. Entonces más que patético, ustedes son tan ratas. Que hay momentos en que liberan los medicamentos, que liberan la comida, que se consigue de todo y de repente ahorita todo lo han desaparecido. Pero la maldición gitana les va a caer. Porque el sector privado está cada día palo abajo porque nadie compra nada. Sigan pensando que la gente de derecha los va a sacar de este rollo y que van a tumbar al presidente de la República. Tú no te das cuenta, chica, que sin militares no hay golpe, pero por Dios. Pero por Dios. ¿Cómo van a seguir siendo estos pobres muchachitos manipulados a semejantes niveles de farsantería? Cuando uno ve el desgaste que tiene Radoque, estás pero acabado, pareces una momia azteca. Pero hay otras responsabilidades también, hay un palco enorme de dinero. Esa es otra cosa, y nosotros como organización hemos estado tras de eso. Yo estoy hablando de cómo la derecha tiene poder sobre el control de comida, alimentos, producción en el campo, porque los créditos agrícolas, que es la cartera que le corresponde dar, se la entregan a la gente que tiene billete. No es justamente al campesino. Vale, yo estoy tratando de fijarme de ellos, porque del gobierno no quiero hablar mal, porque voy a estar toda la tarde sentada aquí. Toda la tarde sentada aquí, pero no les hago bola al gobierno. Yo no soy gobernera. No, no, no. Yo no creo en eso. Yo creo en un pueblo en resistencia. Yo creo en un pueblo que está decidido a no perder las estructuras y que nosotros de alguna u otra manera tenemos que ya empezar a perfilar las políticas. Y las políticas tienen que ser bajo la lucha de cada sector presentando su constituyente. Y si Maduro presentó esa constituyente y va volando, que le eche bola, porque les quiero advertir algo, que estemos muy claros. El hecho de que él lo haga no significa que los grupos mañana no lo puedan pedir. Por eso es que la loca esta, ¿cómo que se llama? Lilian Tintori. Ajá, Lilian Tintori, están hablando de eso, sí, de cajón. A mí mañana se me ocurre y también puedo pedir una constituyente. Eso no, absolutamente, está contenido, pues. Le puede hacer. Pero es que la situación de la polaridad llega a ser hasta fastidiosa y agotadora. Porque la gente... Hay una presión en esa polaridad. Hay presiones, de lado y lado. De lado y lado. Y estamos en esa, en una franja de venezolanos que ya estamos cansados. Espérate, pero es que lo que pasa es que eso es una presión predecible. Pero es que, mira, pero ven acá, entendamos algo. Esa es una presión predecible. Porque la polaridad implica eso. La polaridad en sí misma es eso. Presiones de los dos sectores, de los lados que estiran y encogen y que quieren mantener el poder. Evidentemente aquí no hay líderes. No nos metamos coba. A nosotros nos dejó Chávez desarmado. ¿Ok? En la derecha ni hablar de Peluquín. Y es necesario para el pueblo. Absolutamente. Por una sobria razón, y aspiro que alguno de los muchachos del Movimiento Popular surjan, porque una cosa es arrastrar una ideología capitalista burguesa que una gente que pueda enseñarle a la gente a conversar y a crear estructuras de lucha para lograr objetivos mucho más allá. Yo no puedo negar que aquí hay cosas que han pasado y sí han sucedido que el pueblo tiene, pues, sí, adquirido. Pero con relación al per cápita y a todo lo que entre y lo que se han robado, mira, cada uno debería tener 3 casas en Miami, 2 en París y 1 en Europa. En toda Europa pudieras escoger todo el país. Somos apenas 30 millones. Una de las cosas de la cual he reflexionado profundamente, y yo creo que ahí había un punto de lucha que ojalá la gente que tenga cerebro lo piense. Y logremos actuar en conjunto, porque aquí hay una cantidad de abogados revolucionarios, pero mira, para, esto hay que echarle bola. Cada vez que hablan y retienen un dinero por algún tipo de acusación sobre algún venezolano, quedan en los países.
Entonces yo me pregunto, ¿qué hacen con ese dinero? Porque, ese dinero es del pueblo y Irán lo hizo. Irán le tuvieron que devolver la plata y a la gente le entregaban los dólares. ¿Entiende? O sea, hay 300 mil millones de dólares que hay que revisar dónde están. Pero además hay otra cosa, ¿en qué momento unos son malos y no son buenos? Está el tuerto Andrade y está Isea en Estados Unidos, que supuestamente se robaron cantidades de dinero. El tuerto Andrade... Sí, yo lo conozco. Entonces, con ellos no se meten para nada la justicia. Bueno, voy a negociar. Ellos ya entonces compran jueces. Y lo mismo que aquí. ¿Tú te crees que en Estados Unidos no se compran jueces? Claro. Por favor. Esa es la misma historia. El Estado de Derecho... Son testigos protegidos. No, en el Estado de Derecho, en el Estado burgués es el mismo. Y las respuestas son las mismas. Y cada vez que pasa un hecho, ellos ya saben qué hacer. Ahora, Félix, hay una masa de gente, una masa de venezolanos que están profundamente descontentos con la acción del gobierno y con el costo exorbitante de la vida, por las carencias que hay, carencia de alimento, carencia de medicina. Y estamos viendo, aunque no es nuevo, pero estamos viendo una situación sumamente delicada, donde en el caso de una votación, puede ser que no voten por la derecha, pero que se abstengan de votar. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, los complots significan, parte de las cosas que se estructuran en complots, tiene medidas desde el punto de vista financiero, militar, de cómo lograr golpear a los sectores. Eso no es tontería. Hermano, esto está funcionando desde el 2004, lo estoy diciendo que desde el 2004 se viene estructurando. Esto no fue en dos días. Ah, no, ni lo sueñen. Esto tiene mucho tiempo estructurándose, la cual la misma gente de gobierno lo sabía. Porque, oye, tú le estoy diciendo cada tiempo, mira, chamo, no hagas esto, no cometas este error, y lo siguen cometiendo, es evidente de que complicidad. ¿Ok? Entonces, un gobierno cómplice. Es un gobierno que no ha tenido todavía las bolas de manejar la política que tiene que manejar. Y cuando digo las bolas, es porque yo estoy en desacuerdo con un mercado puerto y pienso que, conociendo el mundo campesino como pocos, y tú lo sabes que lo conozco, de una vez por todas le den al campesino lo que tienen que darle. Si yo les echara a ustedes el cuento de la cantidad de camiones, candolas, empresas que se han hecho en este país, están todas desvencijadas. ¿Me lo creen? Claro. ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde está el gobierno? Porque les voy a decir algo. El movimiento campesino lo hemos venido luchando, el Movimiento Popular. La denuncia sobre los medicamentos, el Movimiento Popular. Yo soy parte del Movimiento Popular, tú eres parte del Movimiento Popular, que estamos aquí, somos del Movimiento Popular, o eso como llaman, colectivo, que me encanta. Pero no nos paran. Ya va, pero mira la cosa recha. Tú me vas a decir que todos esos tarados que son tarados, de ahí de la Asamblea, no sabían que Rotondalo está robando los medicamentos y que se los entrega a las clínicas privadas. Y que los hospitales están desabastecidos. ¿Cuántas veces he dicho esto? ¿Cuántas veces he dicho que los campesinos les están manejando pistas de aterrizaje para tráfico de drogas? ¿Cuántas veces les he dicho que si quieren sacamos las pruebas? ¿Ves? Entonces el desconocimiento informativo, mediático, del gobierno está pésimo. Porque a nivel internacional aparece como que esos cuatro pelagatos de Venezuela de 30 millones vienen siendo 0,03, me imagino. Que están pegando gritos y que están asesinando y que se están autoasesinando y que están enloquecidos. O sea, le sacaron el doctor Jekyll. Pues son todos como el doctor Jekyll. Que no van a lograr nada. Nada. Cada día merma más, lo recogieron, lo fueron acuartelando y lo fueron acuartelando, y cada vez menos de sectores del este que ellos autodestruyen, que es la zona donde viven, que yo no entiendo eso, pero bueno.
Eso es un plan. No creo que el gobierno, cuando digo que el gobierno en esto picó adelante, sí picó adelante. Vamos, esto fue un juego de ajedrez. Fue un juego de ajedrez válido como en todos los procesos donde hay poder. Estoy hablando de que, acuérdense que eso es un elemento muy especial. El poder se maneja de una manera. El poder es un número muy pequeño de personas que, por supuesto, la gran mayoría de ellos me caen muy mal. ¿Tú crees que es una estrategia también por el temor que tienen a perder ese poder y tiraron este último salvavidas? No. ¿No piensas tú eso? Yo nunca pensé que esto era... Yo voy a decirles una cosa, camarada, y lo digo con toda la responsabilidad de la tierra. No soy ninguna carajita, y se nota. No conozco ningún país donde voy a un golpe de Estado sin ejército. Y ustedes comprenderán que el ejército, y ustedes comprenderán que el ejército venezolano no está metido en este paquete, en la derecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos también tienen muchos intereses que están cuidando. Entonces no sean brutos. No tienen por qué llegar a estos niveles de destrozo emocional donde la gente, yo los oigo hablar aquí, yo digo, verga. Sus intereses y no los intereses del pueblo. Sus intereses. Y algunas personas cuidarán los intereses del pueblo porque conozco militares absolutamente decentes en todas las cuatro fuerzas. De hecho, la organización de nosotros es cívico-militar y ha operado durante años. Y las personas que están dentro del mundo de nosotros, los generales que están con nosotros, ya son generales, tipos impecables, ¿ok? Que por cierto no me han matado porque ellos son los que están, ellos saben que yo estoy metida en rollo y ellos me cuidan, pues. Porque estoy hipercuidada, pues, ¿qué más me queda? Porque entonces, Luis Ortega, tú nunca hiciste nada. Entonces, tu presidente, que te dije varias veces, saca los medicamentos, ahí tienen la farmacia esa de Bandán, ¿qué se llama? Pregunta de quién es Bandán y para dónde van los medicamentos, yo sí sé. Y pon por favor algún ministro en salud que sirva o tranca la Santa María. Y privatiza la salud de una. Porque una de las acusaciones que se le ha hecho también al gobierno es que la última ministra de la salud sacó un reporte de la alta mortalidad de niños y de mujeres en parto. Te voy a decir. Entonces, que es una farsante. Es una soberana farsante. Y lo que te está diciendo es la cosa más patética que puedo escuchar en mi vida. Porque cuando empezó ese pedazo de gobierno que tuvo, yo le llevé gente de Monaga para demostrarle lo que estaban haciendo médicos con los niños neonatos, como morían por falta de una buena praxis. ¿Y sabe lo que le dijeron? Que no podían hacer nada las personas que denunciaban porque las iban a botar del trabajo y porque tenían que hablar con yo no sé quién y con yo no sé cuánto y con la gobernadora. O sea, cállate porque estás muerta. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Las conozco. La verdad que fue lo más mediocre que he visto en mi vida. ¿Tú crees que ella no salió por esos reportes? No, no, no. Yo tengo otra información que no la puedo desvelar, pero la tengo. Ahora, con respecto a la pregunta que te decimos antes del descontento de una masa significativa de la población, incluso gente de izquierda, gente que votó por Chávez, que votó por Maduro, que ha estado identificada con el proceso bolivariano, quienes están hartos, cansados de esta situación que estamos pasando, no hay un peligro de que haya una debacle, de que gane la derecha, presidente. No. La derecha no va a ganar por una sobria razón, porque se están matando entre ellos. Y hay posiciones políticas muy distintas. Hay gente moderada, hay gente menos moderada y hay unos que están locos de perinola. Pero dentro de este lado del gobierno también es igual. No confunda. Para nada. Ahí la complicidad es así. Tukiti. No te das cuenta, hay un juego de ajedrez, cambia un señor y siempre ponen los mismos. Y tuki. Lo de arriba los líderes, pero la gente que vota, la más. Es lo que te voy a decir. Espérate, mi amor. Chavista. Espérate, las bases chavistas. En las últimas elecciones que hubo de diputados aquí en Venezuela,
15 de diciembre. El 15 de diciembre, que van a ser 2 años, ¿no? 2015. 2015. Fue 16 y estamos para 17, tienen año y medio. Que no han hecho nada, pues. Tampoco. Como nosotros tampoco hicieron muchas cosas. Mira, la derecha tuvo 300.000 votos reales nuevos. Las elecciones, el gobierno las pierde porque hubo 2 millones de gente de izquierda descontenta. Sí, por los votos, abstencionismo puro. Abstención y votos nulos, que fue altísimo también. Bueno, pues, imagínate que yo me lancé a candidato y no fui a votar ni por mí. Imagínate lo que creían en esto. Pero te voy a decir una cosa. No puede ser que los camaradas tengan el mismo temperamento de lucha y no entiendan que hemos vivido el proceso de Cuba, más allá de los gobernantes, ojo, porque no han podido entender que si nosotros tuviéramos organizaciones bien concretas, por ejemplo, no compren más harina, vale, se van a morir porque no comen harina, comí papa, hervida y ya está, con un poquito de sal así no engordas, de paso. Si esas organizaciones entendieran que nosotros tenemos que tener ya bases sistémicas de lucha, no comparables a la derecha, porque si es verdad que la derecha está atrás de la harina pan, ¿por qué no se hace un boicot? ¿Por qué en Europa no le suben pero ni un centavo de dólar? Que por cierto ya lo que hay es deflación, es al revés, no es menos complicada la situación que aquí. ¿Por qué no lo suben? Porque es un pueblo que tiene una cultura. ¿Y tú sabes lo que nos falta a nosotros? Eso. Esa cultura política de no chocar con ese tipo de cosas. Porque si nosotros somos mayoría, pudiésemos ir a Miraflores a decirle a Maduro, basta. No que viva la paz, como yo los veo con unos cartelitos, todo está perfecto. Y Disney World, que es venezolana de televisión, está perfecto. ¿Por qué no se han levantado y le han dicho al presidente que las cosas no están correctas y que la mayoría somos nosotros? Ahí no perderíamos electoralmente. Hay que cambiar el panorama. Porque el problema del control del poder es el nivel de masa que tú puedas mover. Pero si nosotros acabamos con el criterio y el término de manejar a la gente electoralmente como masa, sino como seres pensantes, revolucionarios de verdad, verdad. ¿Entiendes? Un liderazgo que no está a la altura del pueblo, entonces. Es que el liderazgo sería de todos. Ahí nacería. Pero es que no hay liderazgo del pueblo. Sí lo hay. ¿Dónde? Hay muchachos y hay gente y hay grupo. Porque fíjate tú, pero una cosa que te voy a decir. ¿En el poder? Yo, déjame explicar. No, el liderazgo del poder es una cosa. Pero es que nosotros somos otro poder. A mí lo que hagan ellos realmente me importa un pepino. Pero son los que... Pero nosotros sí tenemos que tener el poder. Son los que toman la decisión. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos me conocéis desde cuándo? Hace como 6 años, 7 años. Y yo he ejercido el poder siempre, yo siempre he echado vaina a cualquiera que es malandro. De derecha y no derecha. De derecha y gobierno. A mí nunca me han visto jalando bola al gobierno en nada. Jamás. ¿Por qué la gente no toma una posición política? Entonces, ¿de quién es responsabilidad? ¿Esos 2 millones es meterse como el avestruz la cabeza ahí o agarrar y llegar y decir somos el poder porque no han entendido que el pueblo es el poder y que el poder se ejerce, no se ruega? Y cuando digo se ejerce y no se ruega, cuando yo vi aquella toma de la asamblea, mira, se salvaron porque yo no estaba aquí, pues yo no me monto en esa vaina y no me baja ni la mamá de Tarzán. Porque sí conozco la Constitución y sé por dónde tenemos que ir, sin presentar posibilidades de ir a una guerra. Porque cuando nosotros trabajamos los créditos indexados contra los banqueros, que maltrataron, que humillaron, que la gente se suicidó, que pasaron las cosas más siniestras, a mí jamás se me ocurrió comer un banco. La lucha fue frontal. ¿Por qué los movimientos populares no pueden? Yo conozco a cantidad de organizaciones, chicas, que van y se reúnen con ese poco de funcionarios que no sirven para nada, donde le recogen los proyectos y los tiran para la basura porque son adecos, chicos. Eso no son revolucionarios, eso no es una mentalidad revolucionaria. ¿Por qué el civil no se ha dado cuenta que el campo, estoy hablando de la producción campesina,
ya no es deber de los campesinos, es deber de todos. Porque estamos pasando hambre por eso. Vamos a las tierras a ver cuántas tierras están cultivadas. Pues los invito que me lo digan y que vayan y le pregunten al INTI cuánta vaina le hemos echado. Poquito así y hemos logrado cosas. Imagina que todos fuéramos así. De verdad, que la gente les quitara el miedo y la camisa y el jalabolismo y dijeran las cosas como son y enfrentáramos. Vamos a tomar Sumencefar, donde están los medicamentos del Estado. ¿Por qué no hay comida? Perdón, no hay medicamento. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Qué tiene que ver la lucha nuestra con estos señores? O sea, ¿en qué nivel está la lucha? Yo pienso que la lucha nuestra, ese impacto de debacle, y nos corresponde a nosotros, porque a mí también me pasa. Yo lo asumo cada día, día a día, igual que todo el mundo. ¿En qué nivel está la lucha de los movimientos sociales? Hoy me está llamando mucho la atención porque a mí me llaman de diferentes estados, diferentes grupos. Ellos están accionando porque se están dando cuenta de que ellos tienen que asumir su responsabilidad. Y te estoy hablando del sector educativo, te estoy hablando del mundo de los campesinos, te estoy hablando del mundo de la gente de la salud, ¿ves? Que son los puntos vitales en los cuales estamos quebrados. Entonces, ¿cómo va a ser posible que nosotros no podemos enfrentar la lucha de una manera política? Bueno, haciendo la otra política. Sí, el tiempo. Ya para ir cerrando, ¿cuáles serían tus conclusiones? Y qué, según, desde tu punto de vista, de lo que tú piensas, ¿qué crees tú que podría ser la salida a este atolladero? A este atolladero, mira, les voy a decir algo al pueblo venezolano. Yo calculo que entre agosto y septiembre aquí va a entrar una cantidad de dinero que ustedes no se imaginan. Y que ojalá el Estado, de una vez por todas, pusiera esos contratos donde se ganan los dineros de una manera pública y nosotros pudiéramos verlo, pudiéramos controlarlo, tener el derecho, porque eso lo contiene, por cierto, eso está en la Constitución, se llama Contraloría Social. Que ojalá Maduro se diera cuenta que yo, para mí, no es un problema de que sea esa constituyente como una constituyente cerrada, no. Bueno, hazla, tú tienes tu derecho. Ojalá que los campesinos, estudiantes, pescadores, amas de casa, hagan su constituyente y la pidamos. ¿Cuál es el problema? ¿Entiendes? Porque quieres que te diga una cosa, si hay fallas en la Constitución, si hay fallas, y esas fallas hay que reponerlas. Bueno, hay una, es sobre el intervencionismo, ¿no? Que le da alas al intervencionismo, Venezuela, injerencismo. Sí, y le da el injerencismo porque el proyecto estaba planteado en convertir a Venezuela en un país corporizador por la cantidad de dinero que tiene. Es una falla de la Constitución. Es una de las fallas de la Constitución. Por eso te digo que estos son axiomas. Estos son axiomas. Aquí hay que operar de una manera muy, muy, muy fría, muy dialéctica y muy tangible. Porque yo recomiendo a los gobernantes que depongan el juego de ajedrez y le den permiso a la gente joven, porque es que tienes muchos corruptos allá arriba montados contigo. Eso es verdad. Eso no me lo quita a mí nadie. ¿Ok? Bueno, me persiguen, pues. Me meten presa. Denle, pues. Yo los espero aquí. Pero les voy a sacar las pruebas para afuera. Eso sí lo voy a hacer. Eso sí quiero que lo sepan. Si este gobierno de verdad tuviera un mínimo de deseo de poder tener un nuevo proceso electoral, tiene que entregarle a la gente el dinero que le corresponde, como prometió que se iba a hacer con un proyecto político, que no lo hay. No hay proyecto político, no lo veo. Por eso que esta crisis está así, por eso te digo que a mí me encanta que haya llegado esta crisis. Tú no sabes que la gente, cuando llega a la crisis, que resuelve las vainas. Porque se da cuenta que no era tan poderoso como creían. Y entonces a cada uno se le ven los instintos.
yo me he divertido horrores viendo esos instintos. ¿Y tú crees que la posición de la fiscal se puede repetir en otros funcionarios del Estado? La fiscal tiene que ir para afuera. Punto. Y eso se lo digo al pueblo. Hagan un documento que en la Constitución, en cómo hacerlo, recojan, firman y pidan la destitución de esa señora. Esa señora traicionó al pueblo. Tú debiste haber hecho las cosas de otra manera. Y no por encima del presidente. Porque estás dejando el ridículo al poder ejecutivo. Quiere decir que cada uno de ellos, ustedes son dioses. O son más que. Ustedes están jugando a ver quién es más. Parecen las guerras en la galaxia. Pero mediocre, ¿no? A la venezolana. Bueno, ofrece el último mensaje, pues. Los quiero. Y ojalá, ojalá es mi gran deseo que las luchas fueran reales, que tomen sus mensefar y pidan los medicamentos, que vayan a un derrotondable de una vez por todas, pidan que ya está bueno que siga robando. El último atraco que me enteré lo hizo en Bolívar. Le estaba entregando una clínica, llegaban los medicamentos a ¿cómo se llama el hospital de allá? Ullapar. Y en el seguimiento que le hizo el SEBIN, fueron a una clínica privada. Los medicamentos de alto costo, lo que yo te digo. Los que eran para Ullapar. ¡Claro! Ese señor tiene que estar preso. Los años que tiene ahí. Porque él, con las mujeres que tiene metidas, por ejemplo, en salud, en el departamento de medicina, donde yo controlo la medicina, son adecas, chicas, le tengo el nombre y el apellido y todo. Y son parte de este complot. Porque ellas tienen el poder sobre el pueblo y ellas son las asesinas de este pueblo. Porque los medicamentos no le llegan a la gente, y es cierto. Pero entonces yo me hago una pregunta, ¿cuál es la diferencia de cuando no hay medicamento y de repente hay medicamento y hay un sector privado que lo tiene? Yo no entiendo eso. A mí que me expliquen ese axioma. Gracias, lo quiero mucho. Chao. Gracias, Frecia. Bueno, interesante. Y mucho éxito y mucha suerte en todo lo que viene por ahí. Amén.